Bienvenidos a una transmisión de la Academia Mexicana de Ciencias. Los dejo en voz y video de la doctora Rosales. Adelante, doctora Rosales. Bueno, buenas tardes. Como ya dijeron, bienvenidos a nuestro webinar mensual de la Academia Mexicana de Ciencias. Es para mí un enorme placer presentar el día de hoy a la doctora Liliana Quintanar Vera. La doctora Liliana Quintanar, quien es profesora e investigadora del Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CIMVESTAF, nació en la Ciudad de México en 1975 y realizó sus estudios de licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM en el periodo de 1993 a 1998, obteniendo la mención honorífica y la medalla de Gabino Barreda al término de sus estudios. Como parte de un programa de intercambio, ella cursó el último año de un año de licenciatura en la Universidad de California en Santa Bárbara. En 1998 inició sus estudios de doctorado en el Departamento de Química de la Universidad de Stanford en California, en donde estudió metaloproteínas de cobre bajo la asesoría del profesor Edward Solomon. A su regreso a México, realizó una estancia postdoctoral con la doctora Lourdes Massieu en el Departamento de Neuroquímica del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Desde el año 2005, Liliana es investigadora en el Departamento de Química del CIMVESTAF, donde dirige un grupo de investigación dedicado al estudio espectroscópico de interacciones metal-proteína que son importantes en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, tales como el Alzheimer, Parkinson y enfermedades priónicas, y también enfermedades degenerativas como la diabetes y las cataratas. Su trabajo de investigación ha contribuido a entender la coordinación de cobre a diversas proteínas asociadas a estas enfermedades. Por ello, la doctora Liliana Quintanar ha sido invitada, ¿sí?, a participar en una gran cantidad de reuniones. El trabajo que ella ha desarrollado ha contribuido a la comprensión del papel que juega el cobre en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Su trabajo ha sido publicado en las revistas más distinguidas del área de química inorgánica y ha sido invitada a dar conferencias en los congresos internacionales más importantes del área de la química bioinorgánica. Su investigación ha sido financiada por el CIMVESTAF, por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, por el programa del MIT, SEEDS Funds México y por el CONACYT. Este último a través de proyectos de ciencia básica y de convenios bilaterales con Estados Unidos. Liliana es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y ha participado en la organización de varios congresos y talleres nacionales e internacionales que promueven el intercambio académico entre México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Le ha sido otorgada la beca Lurial UNESCO, Academia Mexicana de Ciencias para Mujeres en la Ciencia, en 2007, la beca del Programa de Estancias de Verano en Estados Unidos para Investigadores Jóvenes, Academia Mexicana de Ciencias JUMEC, en 2013, la beca Fulbright García Robles para realizar una estancia sabática de investigación en el Departamento de Biología del Instituto Tecnológico de Massachusetts con el profesor Jonathan King, la cátedra Marcos Moshinsky en el área de ciencias químico-biológicas en el 2016 y el premio de investigación 2017 para científicos jóvenes que otorga la Academia Mexicana de Ciencias en esta área de ciencias exactas. Es para mí un verdadero gusto y un placer y un honor presentar a la doctora Liliana Quintanar, que el día de hoy nos hablará del cobre, del cerebro al organismo. Muchas gracias, Liliana. Adelante. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Mari, y gracias pues a la Academia Mexicana de Ciencias por esta oportunidad de estar en este espacio hoy y platicarles pues sobre el cobre en el cerebro y en el ente humano y en general metales en nuestro cuerpo.
Entonces, bueno, voy a comenzar. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, quiero comenzar primero con una reflexión sobre la composición química del cuerpo humano. Si nosotros vemos qué porcentaje de cada uno de los elementos está en nuestro cuerpo, pues veremos que los más abundantes son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, o sea, toda la química del carbono que sostiene la vida, ¿sí? Y después le siguen ya algunos metales como calcio, potasio, sodio, pero los que están al último con porcentaje menor de 1% en nuestro cuerpo son metales como los de los que les voy a hablar hoy, y bueno, principalmente cobre, pero están ahí el cobre, el hierro, el manganeso, zinc, etcétera. Normalmente la gente les llama a estos metales, metales traza, justo porque están en un porcentaje muy bajito en nuestro cuerpo. Y bueno, si tuviéramos que escribir la fórmula química mínima del cuerpo humano, se vería algo así, y por supuesto estaría en primer lugar toda esta química del carbono, nitrógeno y oxígeno, y al final estarían metales como el cobre. Sin embargo, no porque sean metales traza y estén ahí con un porcentaje tan bajito del peso de nuestro cuerpo, no dejan de ser esenciales. Estamos hablando de metales, si ubicamos en la tabla periódica, pues de metales de transición: el cobre, el zinc, el hierro, el manganeso, son metales de transición que están aquí en la tabla periódica, en lo que le llamamos los químicos el bloque D. Y bueno, ya hablando así en general, no solo de nuestro cuerpo, en realidad es que estos metales que llamamos traza en biología son súper importantes, y la vida como la conocemos en nuestro planeta no sería la misma sin estos metales. ¿Por qué? Porque estos metales actúan como cofactores, es decir, como el lugar donde sucede la acción y la catálisis de reacciones químicas que sostienen la vida, reacciones químicas redox, como aquí voy a hablar simplemente de tres ejemplos: la activación y la reducción de oxígeno, es decir, el proceso de respiración, ¿sí? Que nosotros respiramos oxígeno y, como saben, exhalamos CO2, pero también exhalamos vapor de agua, y eso tiene que ver por esta reducción de oxígeno a agua. Y otra, la reacción inversa, pues es la fotosíntesis, tomar dos moléculas de agua para unirlas y formar esta molécula de oxígeno. Y también gran parte de los seres vivos, por ejemplo, las plantas, ¿no? No podrían nutrirse del suelo del nitrógeno si no hubiera también esta reducción de nitrógeno a amoníaco. Y ahorita vamos a ver que es parte del ciclo de fijación de nitrógeno, y ahorita vamos a ver en detalle cada una de estas tres reacciones y por qué digo que estas tres reacciones son muy importantes para la vida como la conocemos en el planeta hoy, y no podrían ser catalizadas si no fuera por estos metales traza como el cobre, hierro y demás. Entonces vamos a hablar primero de la primera reacción de reducción. Esto es algo que sucede en todas las mitocondrias de nuestro cuerpo, ¿sí? A la mitocondria le llamamos coloquialmente la pila de la célula, porque es ahí donde ocurre esta reducción de oxígeno a agua, pero esa reacción sucede en la membrana de la mitocondria y está acoplada al bombeo de protones, y después este gradiente de protones lo usa la célula para poder sintetizar ATP, que sería como la moneda de la energía de la célula. Y bueno, esta enzima que cataliza esta reacción en realidad es muy compleja. Miren, esta es la estructura cristalina de la enzima. Es una proteína transmembranal, está atravesando la membrana. Y esta es la reacción que cataliza la reducción de oxígeno a agua acoplada a la oxidación de citocromo C. Esta enzima se llama citocromo C oxidasa. Y bueno, aquí hay otra figurita de cómo ocurre. ¿Por cómo es que esta reacción es catalizada? Bueno, pues llega el citocromo C, que es una metaloproteína que tiene hierro, le da electrones a la citocromo C oxidasa, se los pasa a un sitio que tiene cobre, luego los electrones son transferidos de ahí hacia otro grupo hemo que tiene hierro, y luego de ahí a otro grupo hemo con cobre, que tiene hierro y cobre, y aquí es donde sucede la catálisis de esta reducción de oxígeno a agua, que es nada más ni nada menos que la respiración. Y bueno, los químicos nos hemos puesto a estudiar como estos sitios activos
de estas proteínas, donde estos metales, a eso me refiero, que están como cofactores, justo donde están sucediendo estas reacciones, ya sea esta reacción de reducción de oxígeno a agua o simplemente la transferencia de electrones que tienen que suceder para que se pueda catalizar esta reacción. Y bueno, hablando de transferencia de electrones en proteínas, para que vean la importancia del tema, pues ya hace algunas décadas Rudolf Marcus recibió el Premio Nobel de Química justo por sus contribuciones a la teoría que nos permite entender cómo ocurre la transferencia electrónica en general en sistemas químicos. Y bueno, en particular toda esa teoría la usamos también para entender la transferencia de electrones en proteínas, que como ven, pues es muy importante para cosas como la respiración. ¿Y cómo es que esta enzima, citocromo C oxidasa, que cataliza esta reacción, depende de metales como cobre y hierro? Resulta que si pensamos en cómo evolucionó la vida en nuestro planeta, ¿sí?, el resultado de esa evolución es que hoy el cobre y el hierro son metales esenciales para activar a la molécula de oxígeno. Pero ¿cómo ocurrió esto? Si nos vamos a más de mil, regresamos la película a más de 1,000 millones de años, los seres humanos no existíamos en ese entonces, el planeta era un ambiente anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Aquí esta gráfica muestra el porcentaje de oxígeno atmosférico en función del tiempo, ¿no? Ya que estamos aquí hoy y acá hace más de 1,000 millones de años. Entonces, en ese ambiente anaeróbico sin oxígeno, en realidad metales como el cobre no estaban disponibles, biodisponibles para que se estuvieran en los seres vivos. El cobre estaba como una sal de cobre uno insoluble. Y el hierro sí estaba disponible y era soluble, y sí, varios de los sistemas más antiguos, digamos, que utilizan este metales, pues utilizaban hierro. Pero después empezaron a evolucionar estas bacterias que se llaman cianobacterias, que empiezan a producir oxígeno y empieza a aumentar la concentración de oxígeno en nuestro planeta, y eso empieza a causar una oxidación general de todo lo que hay ahí. Y el cobre se oxida de cobre 1 a cobre 2, y este cobre 2, esta forma del cobre, sí es soluble y se empieza a volver a ser biodisponible para los seres vivos. Entonces aquí empezamos a ver ya proteínas que utilizan el cobre y que lo utilizan para lidiar con este oxígeno. Luego viene la evolución de organismos multicelulares, ya hay una, empiezan también las plantas y entonces empieza la fotosíntesis y empieza a haber más oxígeno a la concentración que conocemos hoy, ese 21% de oxígeno en la atmósfera. Y el resultado de toda esta evolución, todo esto es nada más para decirles que el día de hoy los seres vivos usamos, los que dependemos de oxígeno, usamos el hierro y el cobre para estas reacciones de activar y lidiar con ese oxígeno para la vida. Y también para transferencia electrónica, como esos brincos de electrones que les mostré hace un momento. Y bueno, entonces esa es una reacción que es súper importante, la respiración. Ahora, el reverso de esta reacción es tomar dos moléculas de agua, juntarlas y formar esa molécula de oxígeno. Y entonces, en realidad, como ya vieron en ese cuadro evolutivo de nuestro planeta, toda la vida aeróbica en el planeta no sería posible si no hubiese organismos que hacen pues fotosíntesis, ¿no? Como las plantas, que tienen esta enzima también complejísima que se llama el complejo de evolución de oxígeno, es también una proteína transmembranal, o también le llaman fotosistema 2, que cataliza esta reacción reversa, ¿no? Tomar dos moléculas de agua y formar la molécula de oxígeno. Y de hecho es tan importante esta enzima que el Premio Nobel de Química también ya hace varias décadas se les dio a estos colegas por resolver la estructura cristalina de esta enzima tan compleja. Y en realidad es tan compleja que todavía hoy los químicos estamos discutiendo cómo es que hay un clúster ahí, un cúmulo de metales como manganeso y calcio, y cómo es que este grupo de metales arreglados de esta manera, como lo ven aquí, pueden catalizar esta reacción de oxidación de agua, que es la reversa, ¿no? Y entonces todo esto sucede, es la reacción base de la fotosíntesis, y esto sucede gracias a esa enzima que depende de manganeso y de calcio.
Y a su vez estas plantas no podrían estar haciendo esto que hacen de fotosíntesis si no pudieran obtener nitrógeno del suelo, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta otra reacción de reducción de la molécula de nitrógeno para dar lugar a dos moléculas de amoníaco, y es parte del ciclo de fijación de nitrógeno. Y este dinitrógeno, esa molécula de nitrógeno, es de las moléculas más estables que conocemos. Tiene un triple enlace entre estos dos nitrógenos, toma 6 electrones y 6 protones para reducirla, pero no solo eso, a nivel industrial, sí, requerimos de usar altas temperaturas y altas presiones para poder romper este triple enlace. Y de hecho, tan es difícil esta reacción que ahora, bueno, el proceso industrial se llama Haber-Bosch, en honor a los científicos que también fueron reconocidos ya muchos años antes, hace casi 100 años, ¿no? Con el Premio Nobel de Química, por desarrollar este proceso, contribuir al desarrollo de este proceso, que es como hoy en día en la industria de los fertilizantes produce estos fertilizantes, toman nitrógeno y hacen esto, que en realidad es una reacción bastante barbárica y poco amigable con el medio ambiente. Y sin embargo, las bacterias que viven en el suelo, muy cerca de las raíces de las plantas, pueden hacer esta misma reacción con temperatura ambiente, 25 grados centígrados, y presión atmosférica normal. ¿Cómo lo hacen? Parece magia, ¿no? Pues esa magia justamente viene de los metales. Metales como hierro y molibdeno. Esta enzima, que se llama nitrogenasa y que está en estas bacterias, pues es también muy compleja, como pueden ver aquí en la estructura. Tiene varios sitios de hierro y tiene el sitio donde ocurre esta reducción de nitrógeno amoníaco, ocurre en un cofactor que se llama FeMoCo, y que pues es un cúmulo de hierro con azufres y molibdeno. Y todavía tenemos los químicos mucho que aprender para poder hacer esto a temperatura ambiente y presión atmosférica normal, que es como lo hace la bacteria. Y bueno, tan estamos lidiando con eso que no hace mucho el Premio Nobel de Química se le dio a un colega que logró sintetizar un pequeño complejo de molibdeno que podía catalizar esta reacción, pero que en realidad no le llega ni a los talones a la enzima nitrogenasa, ¿no? Y bueno, esto entonces gracias nuevamente a estos metales. Entonces espero haberlos convencido de que estos metales que son traza y que están ahí en los seres vivos, de diferentes tipos, ¿no? Bacterias, plantas o nosotros mismos, ¿no? Nuestras mitocondrias, pues son esenciales para la vida como la conocemos hoy en nuestro planeta. Y bueno, yo les prometí que les iba a hablar del cerebro, y el cerebro no es la excepción. Todas las células de nuestro cerebro también requieren metales, porque también tienen muchas enzimas como estas que les mostré, la citocromo C oxidasa, que reduce oxígeno a agua, pero muchas otras, e incluso algunas que son específicas para el cerebro, como la beta hidroxilasa, la dopamina beta hidroxilasa, pues que es importante para este neurotransmisor que se llama dopamina. Ahora, tan el cerebro requiere metales que podemos hacer, bueno, estos colegas que publicaron este trabajo ya hace una década, rebanadas de cerebro, y poder mirar por fluorescencia de rayos X la distribución de estos metales. Y sabemos que el cerebro, siendo el órgano que consume más oxígeno de nuestro cuerpo, pues también requiere de estos metales para lidiar con ese oxígeno, pero además, justo por esos requerimientos de metaloenzimas específicas para el metabolismo de ciertos neurotransmisores, hay regiones del cerebro que requieren más de un metal que de otro. Entonces, la distribución de metales en el cerebro no es homogénea. Ahora, cuando ustedes escuchan metales en el cuerpo o metales en el cerebro, y yo les vengo y les digo, pues hay cobre, hay hierro y hay zinc en tu cerebro, puede sonar muy raro, sobre todo, bueno, les voy a hablar de cobre, y entonces se pueden estar imaginando que en el cerebro tenemos cosas como estas, ¿no? Tubería de cobre, o cables de cobre, o el cobre metálico, ¿no? Que vemos en las ollas de cobre que venden en Santa Clara del Cobre en Michoacán. No, este cobre no está en nuestro cerebro. Y ahorita les voy a decir por qué. Hay diferentes tipos de cobre. El cobre
así tal cual como llamamos metálico, ¿sí? El átomo de cobre tiene esta configuración electrónica, ¿sí? Bueno, no se fijen tanto, pero bueno, tiene 10 electrones en sus orbitales de 3D y uno en el 4S. Esta es la forma metálica de cobre y tiene todas las propiedades que en general los metales tienen, ¿no? Es un buen conductor de electricidad, es maleable, por eso podemos hacer estos cables de cobre, etc. Este no es el cobre que está en nuestro cuerpo ni en nuestro cerebro. El cobre puede perder un electrón o perder dos electrones. Y entonces, si pierde un electrón, termina como un ion cobre uno más. O si pierde dos electrones, va a terminar como cobre, un ion cobre dos más, ¿sí? Entonces, le quito dos electrones y, bueno, ya ahora la configuración cambia. Si le quito dos electrones y me refiero a un cobre dos más, estoy hablando de un cobre que tiene ya ahora solamente 9 electrones en su capa de valencia. ¿Y esto qué significa? Van a decir, bueno, pero es igual el cobre. Sí, es cobre, pero cambia completamente sus propiedades. Ya no estamos hablando de este cobre que está en las tuberías de cobre o en los cables o en las ollas o en los sartenes. Ahora este cobre 2 más se ve muy diferente. Les había dicho que es muy soluble. Bueno, sí, yo puedo tener una sal como esta de sulfato de cobre y miren qué color azul tan hermoso tiene y lo ponemos en solución y se ve así. Se ve muy diferente. Es un ion cobre 2 más que está ahí solvatado y se ve de este azul hermoso, completamente diferente al cobre metálico. De este tipo de cobre es al que nos referimos, de este tipo de iones es al que nos referimos cuando hablamos de que hay cobre en nuestro cuerpo e insertado en esas enzimas que les conté que requieren cobre o algún otro metal. Ahora, ¿cómo llega el cobre al cerebro? Nosotros pues obtenemos estos metales pues de nuestra dieta, ¿sí? O bien, seguro que muchos de ustedes han tomado algún multivitamínico y si se fijan, pues dice minerales, ¿no? Bueno, pues es porque tiene cobre, tiene hierro, tiene manganeso. O sea, todos los metales que son esenciales los ponen luego también ahí con los multivitamínicos. Pero también lo obtenemos de nuestra dieta. Y bueno, en el intestino este cobre es absorbido, ¿sí? Como siempre hay toda una maquinaria, al ratito vamos a ver, toda una maquinaria de proteínas que se encarga de transportar al cobre de un lado a otro de la célula. En este caso, este transportador CTR1, pues es conocido por transportar cobre a través de las membranas. También hay otro transportador que se llama ATP7A, que también lo transporta a través de diferentes membranas. Y bueno, de esta manera el cobre va atravesando estas membranas, es absorbido en el intestino, después llega al hígado y del hígado pasa al torrente sanguíneo. Entonces, todos tenemos, es bien sabido que tenemos hierro en la sangre, se van a hacer un análisis clínico, viene ahí la hemoglobina y cuánto hierro y demás. De cobre no se habla tanto porque no es algo que se mida de manera rutinaria, pero hay cobre en nuestra sangre. Y el cobre que está en nuestra sangre está como cobre, generalmente como cobre 2 más, como esos iones que les conté, unido a diferentes proteínas, ¿sí? De las principales está la albúmina, que es una proteína que acarrea muchas cosas en nuestra sangre y entre ellas acarrea también cobre, o la ceruloplasmina humana, que ahorita les voy a hablar un poquito más de esta, que es una metaloenzima que depende de cobre y que también tiene un color azul así muy hermoso. Y después del torrente sanguíneo, el cobre tiene que cruzar la barrera hematoencefálica para poder llegar al cerebro y ahorita vamos a ver cómo lo hace. Pero bueno, quiero hacer un paréntesis para hablarles de la ceruloplasmina humana, que es como mi primer amor, la primera enzima de cobre que estudié, que se encarga de oxidar hierro 2 a hierro 3. Aquí nuevamente vean que estamos hablando de iones de hierro, hierro 2 a hierro 3. Esta reacción es muy importante para el tráfico de hierro en nuestro cuerpo. La ceruloplasmina humana cataliza esta reacción en el torrente sanguíneo y luego llega otra proteína que se llama transferrina, que no la tengo pintada aquí, pero en sus análisis clínicos, la próxima vez que se hagan un análisis de sangre, pueden fijarse que también muchas veces se mide la transferrina y el porcentaje de carga de hierro en la transferrina, porque eso nos dice cómo está el metabolismo de hierro en nuestro cuerpo. Entonces, este hierro 3 más lo toma otra proteína que se llama transferrina y eso es importante para que ese hierro se vaya a los distintos órganos del cuerpo y a donde tenga que ser requerido.
¿Y cómo hace la ferroplasmina para oxidar hierro 2 a hierro 3? Le llamamos que es una ferroxidasa. Pues acopla esta reacción con la reducción de oxígeno a agua. Entonces, es otra enzima que también hace este tipo de reacción de reducir oxígeno a agua y lo hace nada más ni nada menos que teniendo diferentes sitios de cobre en su sitio activo. Tiene, de hecho, aquí tengo pintado este cúmulo de tres cobres que hace esta reducción de oxígeno a agua, pero también está este otro que le llaman cobre azul. Y se llama cobre azul porque justo su estructura es tal que tiene este color azul muy lindo. Y de hecho la enzima, si ustedes quisieran purificar ceruloplasmina humana de su torrente sanguíneo, podrían separar esta enzima y verían en la cromatografía una banda azul intenso que es nada más ni nada menos que esta enzima. Y además de estos cuatro cobres tiene otros dos porque son varias subunidades. Y entonces tiene un total de 6 átomos de cobre y en realidad se estima que entre el 60-70% del cobre en nuestro torrente sanguíneo está contenido en esta enzima. Y bueno, como les decía, es muy importante para el tráfico de hierro en nuestro cuerpo. Bueno, entonces ya después de ese paréntesis, así es como está el cobre unido a proteínas, enzimas como la ceruloplasmina humana o la transcuprina o algunas otras proteínas como la transcuprina o la albúmina. Y estando ahí en el torrente sanguíneo, ¿cómo le hace para llegar al cerebro? Bueno, pues estando ahí, habrá nuevamente transportadoras como la CTR1 que puedan tomar el cobre de estas proteínas y transportarlo hacia las células que llamamos epiteliales, que forman parte de esa barrera hematoencefálica. Ahí el cobre es traficado de diferentes maneras, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y luego de ahí es excretado, pero ya puede ser excretado del lado del cerebro, donde están los astrocitos y las neuronas, y así es como llega el cobre, cruza esta barrera hematoencefálica y llega al cerebro. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo es traficado el cobre en cada célula de nuestro cuerpo, y cuando digo cada célula de nuestro cuerpo, no estoy exagerando, porque cada una de ellas tiene mitocondrias, requiere esta síntesis de ATP que está acoplada a la respiración y entonces requiere cobre para enzimas como la citocromo c oxidasa y muchas otras enzimas que requieren cobre. Entonces el cobre, cualquier célula normal tendría este transportador CTR1 que inserta el cobre al interior de la célula y de ahí hay varias proteínas chaperonas, les llamamos, que acompañan y escoltan al cobre a donde debe de ir. Y son muy específicas. Por ejemplo, la chaperona CCS toma el cobre y lo inserta en una enzima que se llama superóxido dismutasa, que es muy importante para el control de pues el nivel de superóxido y en general el estrés oxidativo en la célula, el balance, ¿no?, de redox de la célula. Luego hay otra chaperona que se llama COX-17, que toma el cobre y lo lleva justo a la mitocondria, donde aquí no está pintado, pero hay muchas otras chaperonas que son necesarias para insertar al cobre en cada uno de esos sitios activos de la citocromo c oxidasa, de esa enzima que les mostré, que pasa electrones por varios lugares y que cataliza la reducción de oxígeno a agua. Otra chaperona es la ATOX1, que puede llevar al cobre a vesículas donde están... aquí donde están las proteínas que están recién sintetizadas, ¿sí?, y que requieren cargar de cobre, y a lo mejor después esas enzimas tienen que salir de la célula, no importa, pero en esas vesículas donde están las proteínas recién sintetizadas que requieren cobre, esta ATP7B es muy importante para asegurarse que haya cobre en esas vesículas y el cobre llegue a, pues al sitio activo de estas enzimas. Y hay otros actores ahí como el glutatión o las metalotioneínas que son también importantes en regular en general como la homeostasis de cobre en la célula. Entonces, como ven, el tráfico, el transporte de metales, en este caso el cobre, en una célula está finamente controlado y hay toda esta maquinaria de proteínas que se encargan de esta homeostasis del metal. Ahora, las neuronas en nuestro cerebro también requieren cobre y uno de los estudios importantes, recientes, que demuestra esto es en el laboratorio, la gente que hace biología celular
pues hay veces que toma una célula que le llaman no diferenciada y después la diferencian para que empiece a crecer dendritas y se diferencie en algún tipo de neurona, ¿no? Y entonces un trabajo que hizo Svetlana Lutsenko hace no mucho es estudiar cómo el tráfico de cobre cambiaba cuando una célula era diferenciada hacia una neurona y empezaba a crecer pues estas dendritas que conocemos que tienen las neuronas. Y lo que ella encontró es que justo esta maquinaria de entrada de cobre, este CTR1, estas chaperonas, la ATP7 que mete el cobre a estas vesículas donde hay nuevas proteínas sintetizadas que requieren cobre, toda esta vía se ve aumentada, ¿sí?, cuando la célula se diferencia en neurona. Es decir, una neurona de repente empieza a tener un mayor requerimiento de cobre, pero específicamente de la vía que requiere cobre para cargar más metaloenzimas con cobre. Y no nos debe sorprender, les conté de la dopamina beta-hidroxilasa, que es una enzima que depende de cobre y que es importante, por ejemplo, en el metabolismo de dopamina, ¿no? Entonces, resulta que al diferenciarse las células, en neuronas, requieren más cobre y requieren más enzimas de cobre. Y eso es muy importante y además está regulado por razones de la química de coordinación del cobre aquí adentro de la célula, está también regulado por cuestiones redox, ¿no? El ambiente redox debe ser el adecuado justo para que ocurra esta vía y se carguen estas enzimas de cobre. Y bueno, en nuestro cerebro, o sea, ya les dije que todas nuestras células tienen enzimas, requieren cobre y hay toda esta maquinaria, ¿no? Pero en nuestro cerebro los metales, como el cobre o el zinc, cumplen funciones más que van más allá de ser cofactores, de ser sitios en metaloenzimas que estén catalizando estas reacciones redox, como este sitio de la citocromo c oxidasa. En el cerebro los metales también pueden estar actuando como señalizadores. ¿A qué me refiero? Es bien sabido, por ejemplo, el caso del zinc, una neurona presináptica para que le pueda hacer llegar su mensaje a la neurona postsináptica, de lo que llamamos la sinapsis, que dos neuronas se comuniquen, y así es como nuestro cerebro funciona, a través de todas estas redes neuronales que se mandan todas estas señales para comunicarse. Para que una neurona glutamatérgica, le llamamos, que usa glutamato como neurotransmisor, se comunique con esta, lo que hace es cargar sus vesículas con glutamato y con zinc y libera este glutamato y este zinc en la sinapsis. Después eso desencadena varias señales aquí en la neurona posináptica, que lo que hacen, entra calcio a través de este receptor y eso desencadena varias señales que dan lugar que haya más cobre cargado estas vesículas que les contaba. Y después estas vesículas liberan el cobre en la sinapsis. Y a su vez este cobre en la sinapsis puede estar interactuando con muchas proteínas y entre ellas algunos neuroreceptores y puede estar de alguna manera modulando la actividad de estos neuroreceptores. Entonces vean que hay algo todavía más dinámico de los metales en el cerebro que pueden estar actuando como estos señalizadores celulares. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, porque estos metales esenciales, como el cobre, se han visto implicados en enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en pacientes con Alzheimer ya sabemos que la concentración total de cobre en el cerebro se ve disminuida con respecto a una persona sana. Y no solo eso, la cantidad total de cobre en el plasma sanguíneo se ve aumentado en pacientes con Alzheimer. Y no solo eso, la especiación del cobre, les decía que está unido a proteínas grandotas como la albúmina sérica humana o como la ceruloplasmina humana, la cantidad de cobre que está unida a estas proteínas disminuye y aumenta lo que llamamos cobre lábil, que es un cobre que no está unido a estas proteínas grandes. Entonces la especiación, el cómo está el cobre unido a diferentes cosas en el torrente sanguíneo, cambia en la enfermedad de Alzheimer y seguramente como resultado de ello es que haya menos concentración total de cobre en el cerebro. En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, sabemos que la concentración total de cobre en la sustancia negra
que es una de las estructuras cerebrales que se ven afectadas en la enfermedad de Parkinson, esa concentración total de cobre disminuye. Y por cierto, no debe ser casualidad que justo esta enzima que les decía que metaboliza, bueno, que oxida hidroxila, la dopamina, pues justo la dopamina es estas regiones, estos circuitos dopaminérgicos, esas neuronas que usan dopamina como neurotransmisor, son las que se ven afectadas en la enfermedad de Parkinson. No se han encontrado diferencias significativas en el cobre en plasma de pacientes con Parkinson, pero sí en la concentración total en sustancia. Entonces, pareciera que el tráfico de estos metales esenciales se ve afectado en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Y hay más allá que relacionan a estos metales esenciales con estas enfermedades. Y aquí les pongo una tabla, pues, donde están enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, por ejemplo, Alzheimer, etcétera, donde otra cosa que ocurre en estas enfermedades es que hay una o varias proteínas que cambian su conformación normal para adoptar una conformación que les permite formar agregados o aglomerados o masacotes de proteínas que vemos en los tejidos afectados en cada enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, les decía, son las neuronas dopaminérgicas las que se ven dañadas, y lo que se ve en un análisis histológico de esa región del cerebro son estos aglomerados de proteína donde el principal componente es una proteína que se llama alfa-sinucleína. En Alzheimer vemos placas extracelulares de un péptido que se llama beta-amiloide, o también fibras de tau intracelulares. Y en la enfermedad de las vacas locas y de Creutzfeldt-Jakob, las enfermedades priónicas, es la proteína prion la que termina formando estos agregados globulares. Y hay otras enfermedades como la enfermedad de Huntington, o incluso unas que no son neurodegenerativas, que afectan otros tejidos, como la diabetes tipo 2, donde se afecta el páncreas. También ahí hay un péptido que se llama amilina y que se ve agregado en un páncreas con diabetes tipo 2. O la enfermedad de cataratas, que es lo último que vamos a ver hoy, implica agregación de proteínas en el lente cristalino. Y bueno, también ahí tenemos agregación de proteínas. Entonces, en todos los casos tenemos una o varias proteínas que forman estos agregados. ¿Y qué tienen que ver los metales ahí? Bueno, entre más sabemos de esto, sabemos que, por ejemplo, en Alzheimer, en estas placas extracelulares del péptido beta-amiloide, resulta que si las analizan por fluorescencia de rayos X, pueden ver que hay metales como cobre, hierro y zinc ahí mismo en las placas donde están estas proteínas. Y no solo eso, en el tubo de ensayo, si nosotros estudiamos estas proteínas, estamos encontrando cada vez más que tienen estas proteínas sitios de unión para algunos de estos metales. Y entonces surgen muchas preguntas simplemente de esto que les he contado hasta el momento. ¿Por qué estos metales terminan ahí con esas proteínas agregadas? ¿Por qué estas proteínas, en primer lugar, se están agregando y formando esos aglomerados? Y obviamente, si los metales que son esenciales, cobre, hierro, zinc, manganeso, terminan unidos estas proteínas en estos agregados, pues obviamente no están donde deben de estar como cofactores o como agentes señalizadores cumpliendo las funciones normales fisiológicas que tienen en el cerebro o en el tejido que se esté viendo afectado. Entonces surgen muchas preguntas. Nosotros, pues en mi grupo somos principalmente químicos, aunque cada vez también más mezclados con físicos y biólogos, pero desde el punto de vista químico nos gusta entender varias cosas, en particular cómo interactúan estos metales con esta proteína en el tubo de ensayo. Ponemos la proteína o el péptido en el tubo de ensayo y nos preguntamos cómo se une el cobre. Bueno, yo estoy hablando de cobre específicamente, que es lo que más estudiamos, que olvidé decirlo, es como el factor común, está implicado en todas estas. ¿Cómo se une el cobre a estas proteínas? ¿Cuál es la química de coordinación o las interacciones importantes ahí? Y una vez que se une el cobre a estas proteínas o péptidos, ¿cuál es el impacto en la conformación de la proteína, lo que llamamos el plegamiento, pero sobre todo en la capacidad de esta proteína para formar estos agregados, como estos que ven aquí, que son los que se ven en los tejidos afectados en estas enfermedades? Y la última pregunta es, pues ya les dije que el cobre justo fue uno de los metales
¿no? Que evolucionó como con la vida aeróbica en nuestro planeta, es un metal que es usado como cofactor para activar oxígeno y reducirlo a agua, y es entonces un metal activo redox. Entonces nos interesa también entender cuáles son las propiedades redox de estos complejos cobre-proteína, y cuál es su implicación, ¿no?, en el estrés oxidativo y en los mecanismos de muerte celular en cada una de estas enfermedades. Y bueno, esas son las preguntas que nos planteamos en mi grupo. En los últimos años hemos estudiado varios de estos sistemas, la proteína prion, el peptido betamiloide, que están implicados en Alzheimer, la alfa-sinucleína, que está implicada en Parkinson, esta amilina, que está implicada en diabetes, y estas proteínas muy interesantes, que son las cristalinas, que están en el lente humano y son los agregados que forman cataratas. Estos son los sistemas que hemos estudiado, estas son las preguntas que nos hacemos, y obviamente en el tiempo que me queda no podré platicarles de todo esto, pero solo quiero como brevemente darles un par de ejemplos de qué es lo que hacemos, qué preguntas nos planteamos específicas, por ejemplo, en esto de que, se acuerdan, el cobre es liberado en la sinapsis y une a varias proteínas ahí y cumple funciones importantes. Y entonces una de las funciones que cumple es que se une a la proteína prion que está ahí en la sinapsis, y al parecer esta unión de cobre con la proteína prion es muy importante. ¿Se acuerdan estos receptores que se activan con zinc y glutamato y empiezan a dejar que entre calcio a la neurona posináptica? Bueno, si entra mucho calcio, eso también causa neurotoxicidad. Y para que entonces pare y cierre este canal y ya no deje entrar calcio, esto es un mecanismo que llamamos neuroprotector, se requiere que haya prion y cobre ahí en la sinapsis. Y más aún, el péptido beta-amiloide, ese que se produce, bueno, en exceso en la enfermedad de Alzheimer y termina agregado, pues resulta que también une cobre. Y en unos experimentos que hizo el grupo de Zamponi en Canadá hace una década, demostró que el péptido beta-amiloide podía interrumpir pues, este mecanismo neuroprotector. Y lanzó la hipótesis de que seguramente era porque le estaba quitando el cobre a la proteína prion. Nosotros hemos trabajado por muchos años con esta proteína prion. Es famosa por su lado malo porque cambia su isoforma scrappy, y esta es la que forma las fibras amiloides y es también la que es infecciosa y es la que está implicada pues, en la transmisión de enfermedades como las enfermedades de las vacas locas. Pero si vemos su lado bueno, es una proteína que está anclada en las neuronas, en la parte externa de las neuronas, y que tiene una estructura más o menos así, y que tiene toda una región donde tiene varios sitios de unión a metales, específicamente cobre. Y bueno, en los últimos años hemos trabajado nosotros y también otros grupos en entender cómo se une el cobre a esta proteína, y tenemos ya una muy buena visión de cómo se une el cobre a cada uno de estos sitios. No voy a entrar en los detalles, pero también sabemos que como esta región donde se une el cobre es intrínsecamente desordenada, eso es muy flexible, dependiendo de cuánto cobre haya en la sinapsis, esta proteína responde de manera diferente, forma diferentes modos de unión, y también la conformación de la proteína puede cambiar. También sabemos que la proteína prion es procesada, es clivada, y también forma entonces otro tipo de complejos también ahí. Entonces, es muy dinámica la unión de cobre a estos sitios, y sabemos ya bastante al respecto. Y por otro lado, también sabemos mucho del péptido beta-amiloide, que está implicado en la enfermedad de Alzheimer, que se produce del corte proteolítico de la proteína prion, de la proteína precursora amiloide, que se ve más o menos así, también es una proteína transmembranal, y justo donde ocurre el corte es un cachito en la membrana y otro cachito fuera de la membrana, entonces terminamos con un péptido un poco esquizofrénico, porque tiene una región que le gusta el agua y otra región que le gusta una parte hidrofóbica de la membrana. Entonces, este péptido es muy ávido de formar estas hojas beta, que es lo que le permite formar estas fibras amiloides. Pero también, en su región que le gusta el agua, la hidrofílica, une metales como cobre y zinc, y ya también sabemos muy bien cómo se une el cobre a este péptido, forma estos dos modos de unión, y también sabemos algo de sus propiedades redox, ¿no? Y bueno, les cuento todo esto porque cuando justo vimos
este reporte, ¿no? De que el péptido beta-amiloide podría estar compitiendo por el cobre con la proteína prion y su competencia con el cobre puede estar afectando este mecanismo neuroprotector y causando neurotoxicidad por una entrada excesiva de calcio a la neurona posináptica, pues nos preguntamos, ¿de verdad puede estar habiendo una batalla por el cobre en la sinapsis entre estas dos proteínas? Bueno, esta proteína y este péptido. Y como ya se sabe bastante de la química de la unión de cobre a la prion y al péptido beta-amiloide, pues el proyecto de Yanay Posadas, que es una estudiante que recién se graduó de mi grupo, ella se planteó esta pregunta, bueno, ¿de verdad puede el péptido beta-amiloide quitarle el cobre a la proteína prion? Pero recuerden que les comentaba, la proteína prion pues puede unir cobre de diferentes maneras y dependiendo de cuánto cobre hay en la sinapsis, son diferentes especies las que se forman ahí. Y bueno, pues ella se dio la tarea de sintetizar diferentes péptidos y generar las diferentes especies que sabemos que se forman ahí y confrontarla con el péptido beta-amiloide y ver quién ganaba. Y no voy a entrar en los detalles, solo me voy a pasar estas diapos muy rápido. Es espectroscopía que usamos en el tubo de ensayo para mirar cómo termina unido el cobre, a qué proteína, en qué sitio, y podemos obtener mucha información de aquí, como por ejemplo, que en uno de los sitios de la prion, al final se termina formando un complejo ternario prion-cobre-beta-amiloide, ¿no? Eso lo podemos saber de toda esta espectroscopía. Y bueno, el resumen es que de algunos sitios el péptido beta-amiloide sí le puede quitar el cobre, de otros no, y de otros puede formar, lo voy a poner aquí, en algunos se los puede quitar, en otros no, y en otros puede formar estos complejos ternarios prion, cobre, beta-amiloide. Y entonces no está tan sencillo, ¿verdad? No está tan sencillo cuando la gente piensa en terapias quelantes, por ejemplo, para Alzheimer, porque el cobre con el péptido beta-amiloide, no les conté eso, pero induce formación de ciertos oligómeros que son neurotóxicos. Entonces ha habido muchas ideas ahí de vamos a quitarle el cobre al péptido beta-amiloide. No está tan sencillo porque el cobre está cumpliendo funciones importantes ahí en la sinapsis. Y no solo eso, esta proteína prion es súper interesante. Recién escribimos este artículo de opinión donde miramos que la prion está implicada en muchísimos procesos como plasticidad, neuroitogénesis, migración celular, interactúa con muchísimas proteínas justo en la región donde une cobre. Y estamos planteando y lanzando la pregunta ahí de mucha de la gente que estudia estas funciones de la prion, pues no está pensando en los metales, pero hay metales ahí, hay cobre ahí, y el cobre podría estar modulando estas interacciones proteína-proteína. Y bueno, con eso termino cobre en el cerebro, y rápidamente les quiero platicar de cobre en el ente cristalino, que el cristalino, yo les dije, todas las células de su cuerpo tienen mitocondrias y citocromos oxidasa. En realidad les mentí porque hay un lugar en nuestro cuerpo donde las células son muy diferentes y ese es el ente cristalino. Estas células se diferenciaron en la etapa embrionaria y no tienen ni núcleo ni mitocondria, no tienen organelos. Son como estas bolsas gigantes de proteína y tienen que ser así para que el lente sea transparente y permita que la luz entre y llegue a la retina y nosotros podamos ver. Y las proteínas que han sido reclutadas para estar ahí son las cristalinas, son súper estables y solamente les quiero contar rapidísimo que cuando hay algo que las afecta como daño oxidativo, daño UV, si van a la playa y no se ponen lentes de sol, lo que puede estar sucediendo es que la radiación UV pueda estar dañando a estas proteínas, causando desplegamiento y eventualmente estas formas desplegadas o desestabilizadas de la proteína terminan formando los agregados que les dan cataratas. Pero han de estar pensando, bueno, a mí no me da cataratas por ir a la playa una vez y que suceda esto. Y es que hay chaperonas como la alfa cristalina que justo previene que esto suceda, ¿no? Y el problema es que les decía que estas células no tienen organelos, no tienen núcleo, no tienen mitocondria, no pueden producir proteínas nuevas.
no pueden degradar las que ya se dañaron. Entonces, eventualmente, si ustedes van muy seguido a la playa y no usan lentes de sol, eventualmente se va a acabar esta alfa cristalina, y eso generalmente sucede en el envejecimiento, y entonces cualquier daño a estas proteínas pues ya implica que va a haber agregación, porque ya no hay manera de prevenirla. Y bueno, solo decirles que los últimos años, 5 o 7 años, hemos estado estudiando cómo es que los iones metálicos pudieran estar también implicados en la agregación de estas proteínas, y la respuesta es sí, están implicados, y ya no me va a dar tiempo de dar como los detalles, pero si tomamos una de estas proteínas que es súper estable y la ponemos en el tubo de ensayo y la incubamos con iones metálicos como cobre o zinc, vemos este tipo de agregados que son los agregados característicos de la enfermedad de cataratas. Y es algo que hemos estado estudiando, mirando. Hay varias de estas proteínas que con cobre forman estos agregados, y hemos estado estudiando el mecanismo. Es impresionante porque son las proteínas más estables en nuestro cuerpo. Las podemos calentar hasta 70 grados centígrados y no les pasa nada, su estructura se mantiene. Pero cuando le tiramos cobre a esta proteína, esa temperatura se puede ver reducida hasta por 10, 15 grados centígrados. Entonces se vuelven menos estables, y ya no me va a dar tiempo de ver esto. Su estabilidad cinética, cuánto tiempo duran, también se ve decrementada. Y sabemos que el cobre lo que está haciendo es causando pues este desplegamiento de la proteína y causando obviamente entonces la agregación. Me voy a brincar, la espectroscopía, que ya no me va a dar tiempo de decirles. Hay una actividad redox muy interesante con el cobre, justo cobre 2 más, cobre 1, que están catalizando estas proteínas. Y bueno, el mecanismo de agregación se ve más o menos así. Y estamos convencidos que el cobre, en su interacción con estas proteínas, pues lo desestabiliza, y mediante todos estos mecanismos da lugar a la formación de estos agregados que vemos en enfermedad de cataratas. Nada más platicarles rapidísimo que tenemos un proyecto, iniciamos un proyecto multidisciplinario donde estamos en colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación y con el INMEGEN, y con colegas en el CIMVESTAF y en la UNAM, estudiando la metalómica y la proteómica del lente con cataratas, mirando cómo se ve afectado los niveles de metales en un lente con cataratas y cómo esto puede ser correlacionado o no con diferentes condiciones clínicas como diabetes tipo 2, hipertensión, etc. Y bueno, ya con eso termino, y espero haberles transmitido el mensaje de que los metales en nuestro cuerpo son muy importantes, que el cobre pues es esencial como cofactor de enzimas en todo el cuerpo, pero en particular en el cerebro como neuromodulador, que esta la homeostasis y el tráfico de estos metales es muy compleja y se ve afectada en enfermedades neurodegenerativas o degenerativas, y que pues es importante estudiar estas interacciones metal-proteína y entenderlas mejor, para poder también tener estrategias terapéuticas que tomen en cuenta este lado de estas enfermedades, estos metales que están implicados ahí y que cumplen funciones fisiológicas muy importantes. Y con eso termino, simplemente agradecer a todos los miembros de mi grupo actuales y pasados, y a todos los colaboradores y proyectos y financiamiento que hemos tenido en los últimos década y media, para poder hacer este tipo de investigación, y gracias por su atención. Walter. Muchas gracias, doctora. Empezamos a leer las preguntas de una vez. Sí, sí. Ya nos están llegando varias. Y nada más le recordamos al público que nos está viendo que estas grabaciones se quedan grabadas, estas transmisiones, para que después puedan volver a retomarla y puedan regresar a algún tema ahí que se les haya quedado. Pero bueno, empezamos con las preguntas, doctora Quintanar. Nos preguntan, ¿por qué los metales como el cobre pueden ser tóxicos para los organismos? Sí, el cobre de hecho es bien sabido que tiene actividades antimicrobianas. El tema de los metales en general en sistemas vivos, pues yo
espero haberlos convencido, son esenciales y los necesitamos como cofactores de todas estas enzimas y demás, pero también en exceso pueden ser tóxicos. Y sobre todo es porque, si se fijaron, están siempre unidos a alguna proteína, la proteína los lleva a diferentes lugares de la célula, todo eso está muy controlado. Pero si hay un exceso del metal, la célula de repente ya no puede lidiar con todo este metal, exceso de metal. Y si el metal está ahí, digamos que libre, sin estar unido a estas proteínas y ya no de una manera controlada, como son metales activos redox, pueden estar generando especies oxidantes, ¿no? Por ejemplo, el hierro, bien sabido que hace cosas como la química de Fenton, ¿no? Que activa oxígeno y genera radicales hidroxilo, y estos radicales libres pues son oxidantes y son dañinos para la célula. Entonces, la actividad, por ejemplo, antimicrobiana del cobre, pues así es como puede matar algunas bacterias o levaduras en exceso. Ya la célula no puede lidiar con este exceso de metal y genera especies reactivas de oxígeno y bueno, daña a la célula. Perfecto. Gracias, doctora. Nos pregunta Cándido Sánchez, nos dice, ¿hay enzimas malas para el cerebro? Enzimas malas para el cerebro. No, pues las enzimas que están en el cerebro y que obviamente están codificadas, ¿no?, en nuestro ADN para ser producidas aquí y allá donde sean requeridas, pues son o se están ahí cumpliendo una función fisiológica normal. Ahora, sí puede suceder que la actividad de una enzima dada se vea aumentada o reducida de manera anómala, como por ejemplo el ejemplo que les puse de la proteína precursora amiloide, donde si hay más producción de alguna de estas secretasas de las que cortan y generan el péptido beta, o hay menor producción de las enzimas que degradan el péptido beta, entonces ya se causa un desbalance, ¿no? Pero no es que la enzima sea mala per se, sino que su actividad está modulada de manera, ¿no? O sea, la modulación de la actividad enzimática se ve afectada o es anómala y eso puede causar problemas, ¿no? Ok. Nos pregunta Juan Alonso, ¿algunas personas pueden tener mayor cantidad de cobre 2 más que otras? ¿Algunas personas pueden tener mayor cantidad de cobre? Bueno, el cobre está altamente regulado y entonces en principio uno no esperaría, ¿no?, que hubiese justo ese desbalance. Donde se ha visto el desbalance es en casos de alguna patología, como lo que les contaba de Alzheimer o Parkinson. O, por ejemplo, no les conté ya, me fui muy rápido, pero en lentes con cataratas sí se ve aumentada la concentración de algunos metales como cobre y zinc. Pero justo en este estudio que estamos haciendo, lo que hemos encontrado es no todos los lentes con cataratas tienen más cobre que un lente sano, sino que quizás también haya otras condiciones que estén afectando la homeostasis de ese metal y que eso se vea reflejado, ¿no?, en el contenido de metal en la catarata. Entonces, en general, todos esos metales esenciales están altamente regulados y uno no esperaría una gran variabilidad en la población, ¿no? Pero hay condiciones, estamos aprendiendo que hay condiciones que la afectan, ¿no? Y simplemente el envejecimiento podría ser una de ellas, ¿no? Ok. Nos preguntan, ¿el exceso de cobre puede causar muerte neuronal? Sí, en principio sí. De hecho, sí, o sea, así como el exceso de cobre para cualquier célula, ¿no?, puede ser dañino. Si ustedes toman un cultivo neuronal y le ponen cantidades excesivas de cobre, pues moriría. Pero nuevamente, ese tipo de experimento, ¿no?, ahí tendríamos que ver, bueno, qué tanto es tantito, ¿no? En la sinapsis no les dije, pero las concentraciones de cobre varían de nanomolar a 100 micromolar, 150 micromolar. Ya si tiramos más cobre que eso en un cultivo neuronal, pues ya sería un gran exceso de cobre, que es poco probable que suceda, al menos en un organismo donde la homeostasis de cobre es normal. Sí. Ok, vamos con la que sigue.
Nos dicen, ¿a qué se debe la disminución del cobre en las personas con Alzheimer y Parkinson? No lo sabemos, pero la hipótesis es que, como les decía, la especiación del metal en el torrente sanguíneo cambia. A ver si llego rápido a esta diapo. Y entonces, ¿cómo se transporta el cobre a través de la barrera hematoencefálica? ¿Cómo es, por ejemplo, tomado por el CTR1 para ser transportado y que llegue al cerebro? Pues también, para que eso suceda, la especiación del cobre o a qué está unido en el torrente sanguíneo importa, ¿no? Y lo que se encuentra, y tampoco se sabe por qué, ¿no? Pero se encuentra que hay más cobre en el plasma sanguíneo y que hay menos cobre unido a estas proteínas. Por ejemplo, la albúmina, les decía, que acarrea cosas en el torrente sanguíneo y acarrea cobre, y es una de las que le puede pasar el cobre al CTR1. Pero si ahora el cobre, por alguna razón, no está unido a esta albúmina y está unido a otro péptido, a otra molécula pequeña, a otra cosa, pues ya no, ya a lo mejor no está en posición de cruzar la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues tampoco lo sabemos. Pero la hipótesis es esa, que si la especiación aquí cambia, va a cambiar la capacidad del metal para cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa nada más para comentarles, doctora. Le mandan felicitaciones y agradecen su presentación. José Guadalupe Álvarez Jiménez, Soleni Parra, Guillermo Valderas Vega, Benito Albarrán Portillo, y por ahí nos mandan saludos desde Tecolutla, Veracruz. Muchas gracias. Saludos de vuelta a todos. Ok, nos pregunta Humberto Rodríguez, nos dice, ¿el cobre es un metal iónico redox activo o inactivo? El cobre es un ion metálico, bueno, el cobre puede estar en dos formas como ion metálico, cobre 2 más o cobre 1 más, y es redox activo, ¿no? Porque justo puede cambiar de estado de oxidación entre cobre 2 más y cobre 1 más. Ahora, si va a estar activo en cierta situación, depende de a qué está unido. Ya no entré en los detalles, pero les conté del péptido beta-amiloide, que hay dos maneras en las que el cobre se puede unir al péptido beta-amiloide. Y si hacemos el estudio electroquímico, ¿no?, que hicimos en colaboración con nuestro colega Felipe González ahí en Simvestab, vimos que el potencial de reducción es diferente. ¿A qué nos referimos con potencial de reducción? Es qué tan fácil es que pase de cobre 2 a cobre 1. Y entonces, este potencial aquí negativo, menos 153, lo que nos dice es que esta especie de cobre unida al péptido beta-amiloide no se va a poder reducir, al menos no en las condiciones de ahí en la sinapsis en el cerebro. Pero este otro, vean, tiene un potencial positivo, ¿no? Mucho más positivo que el otro. Este sí va a ser ávido de jalar un electrón y pasar a cobre 1. Entonces, esta especie, diríamos que es una especie de cobre unida al péptido beta-amiloide, activa redox porque puede hacer ese cambio. Mientras que esta de acá, su potencial es tan negativo, no puede quitarle un electrón, al menos no a las cosas que haya ahí en su ambiente, y entonces diríamos que no es activo redox. Pero el metal per se, pues sí es un metal que tiende a tener esta facilidad de cambiar de estado de oxidación, y desde ese punto de vista por eso decimos que el cobre es un metal activo redox. Perfecto. Si nos preguntan si hay relación con la epilepsia, me imagino que es el cobre con la epilepsia. Están apenas, de hecho justo estábamos pensando hacer una revisión de eso, hay algunos trastornos neurológicos en los que apenas se empieza a ver evidencia de que hay metales o homeostasis de metales afectadas, y epilepsia es una de ellas. Epilepsia, se me escapa la esquizofrenia, no recuerdo ahorita los detalles, ni tampoco, o sea, mentiría si les digo que definitivamente sí la homeostasis de cobre está afectada o de qué manera está afectada. Si hacen una revisión, o sea, hay relativamente pocos estudios de esto, y como muchas cosas que son pues clínicas,
sí se requiere hacer como metaanálisis, ¿no? Y estudios muy, muy extensos para tener la certeza. Lo que les conté de Alzheimer y de Parkinson en realidad son resultados de metaanálisis. Por ejemplo, todo esto que sabemos de Alzheimer viene del trabajo de Rosanna Squitti, una investigadora en Italia, que ha hecho mucho de esto metaanálisis, ¿no? Tomar lo que ya está publicado, igual contribuir con nuevos datos y hacer un análisis estadístico pues, muy detallado para poder decir sí, sí podemos decir que el cobre reduce o el cobre aumenta. Pero de lo que he visto en la literatura, yo creo que sí hay indicios de que se ve afectada la homeostasis de cobre en algunos de estos trastornos como epilepsia. ¿De qué manera? No sé y no estoy segura qué tan certero es o si ha habido suficientes metaanálisis para poderlo aseverar, pero yo creo que hay mucho que descubrir de los metales en el cerebro y de cómo se ve afectado en este tipo de trastornos. Perfecto, sí. Nos pregunta Ignacio, ¿cómo podemos determinar si tenemos mucho o muy poco cobre en nuestro cuerpo? Pues en principio se puede medir en torrente sanguíneo o en algún tejido, ¿no? Lo más fácil a veces es cabello, uñas, etcétera. Pero a diferencia del hierro, que es mucho más abundante, el cobre es menos abundante y sí se requiere técnicas, digamos, como de mayor sensibilidad para poder hacer ese tipo de determinación. No tenemos en realidad en clínica una prueba estandarizada, pues, ¿no? Para medir cobre, porque no es algo que normalmente la gente mida. Pero sí se puede hacer, Sinvestam y otras instituciones tienen equipos con los que se puede medir, y de hecho con los que hemos estado midiendo, por ejemplo, el contenido de metales en un lente con cataratas, pero sí el límite de detección para cobre pues es diferente, hay menos cobre en total que en el cuerpo que hierro, por ejemplo, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias, doctora. Por cuestión de tiempo ya no podemos seguir leyendo más preguntas, se nos quedaron varias aquí en el tintero. Le doy la palabra a la doctora Rosales, no sé si quiera agregar algo más o tenga alguna duda todavía. No, pues simplemente muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y ahorita igual me meto al YouTube a ver si puedo en el chat contestar algunas de sus preguntas que no se pudieron leer. Y muchas gracias por la invitación al espacio. Gracias, Mari. Gracias, Walter. Gracias, Lalo, que está tras bambalinas. Y gracias a la Academia Mexicana de Ciencias. No, Lilia, muchísimas gracias a ti por haber participado. Indiscutiblemente esta química, que yo la veo con la perspectiva química, pero es una química muy, muy compleja en la que hay más, si no es que más preguntas. Entonces, bueno, creo que tendremos que invitarte y querremos invitarte en un futuro no muy lejano para que nos sigas contando la historia. Entonces, pues, muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy. Sabemos que por mostrando los resultados, que llevas una vida muy agitada. Entonces, te agradecemos doblemente por haber participado y como dije, espero que en el futuro vuelva a estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que se conectaron para escuchar la plática. Muchas gracias a Walter, a Lalo, que ayudaron, como dijo, tras bambalinas. Y pues nos vemos en el próximo webinar de la academia. Hasta luego a todos. Buenas tardes.